soy Armenta y me da mucho gusto estar. ¿No me escucho? ¿Me escucho? ¿No? ¿Está encendido? A ver, no, presten un micro. ¡Emergencia! ¿Vieron el cambio que estoy haciendo con los niños? Sí se escucha bien bonito este, así que ahora me van a escuchar a mí todo el programa. Sí, ya oyeron sus risas. Estamos con los chicos de la técnica número 17. ¡Qué grito! De la técnica número 17. Y vamos a hablar esta tarde ¿de qué? Del Día Internacional sobre el VIH. Sida. Que fue el día primero de diciembre. Pues bueno, hay muchas cosas que contar sobre este virus, sobre esta enfermedad. Todo me lo van a contar ustedes. Primero, ¿cuál es la diferencia entre SIDA y entre VIH? Bueno, la diferencia entre SIDA es la que el SIDA es la enfermedad más desarrollada del VIH. Es por eso que a diversos deben de tratarse para poder diagnosticarse el VIH-SIDA antes de que se desarrolle la enfermedad al 100% que es el SIDA. Otra cosa más es que normalmente es más mortífero el SIDA que el VIH. Hay que diagnosticarse pronto si es que no, si no quieren obtener un SIDA. Ok, chicos, espérenme, es que ya ven que estábamos con lo de los micrófonos y estábamos en que sí, en que no y en que me pasaron rápidamente el micrófono para que vean qué bonitos niños son los de las 17. Y aquí está la directora, ¿eh? Así que saludos a la directora, ¿dónde está? Allá está la directora. La doctora María María de Lourdes Escobar Martínez. Bueno, bueno. El profesor Omar también. Ok, eso también para el final, ¿eh? Ah, okay. Se me olvidó pedirles sus nombres, así que vamos a empezar a presentarnos. Habíamos dicho que por acá, ¿verdad? Okay. ¿O por acá? Ah, ok, adelante. Bueno, yo soy Luis Manuel. Mi nombre es Paola. Yo soy Vicente. Yo soy Andrea. Yo soy Norberto. Yo soy Jimena. Yo soy José Antonio. Ok, y ahora sí, continuamos, no empezamos, y ahora sí continuamos. Primero, ¿cómo se sienten de estar aquí en DGSTV? ¿Ya más relajados, más nerviosos? ¿Ya vieron que la televisión no hace nada? ¿Ya vieron que las cámaras no hacen nada? Sí. Ok, bueno, siguiendo, ya dijeron entonces la diferencia entre VIH y SIDA. ¿Y qué significa VIH? ¿Cómo se escribe? VIH con B grande y con Y. A ver, ¿qué es? Significa virus de inmunodeficiencia humana. Se escribe VIH, VIH. Bueno, esto se escribe con mayúsculas como por ser una abreviación. Right. Chequen. Por ser una sigla. ¿Cuándo fue el primer caso de SIDA que se registró? Fue el 5 de junio de 1981. ¿En dónde? En Estados Unidos fue el primer caso. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo se tomó la noticia? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Pues en realidad hay muchas teorías. Una de ellas fue que se dio en África por tener relaciones con los animales. Y otra también es que en Estados Unidos pues se creó este virus para hacer un círculo y así crear la cura y así poder sacar negocio de esto. No, también es por los migrantes o por los haitianos que estuvieron en Estados Unidos. Y que en realidad, bueno, hay muchas formas de contagio. ¿Cuáles son las formas de contagio? ¿Por qué? Pues hay por vía sanguínea y por relaciones sexuales, por los fluidos que son el semen y las secreciones vaginales que salen. Muy bien, adelante. Bueno, otra también es la forma rectal, que es teniendo un hijo que por ejemplo, uno tiene un hijo y si tú tienes el SIDA es probable que también el hijo lo tenga. ¿Qué es vía rectal? ¿Qué es vía rectal? Exactamente, precisamente por la madre infectada. La... Sí, por los, más que nada, pues, tienen contacto con la, bueno, el cuerpo del bebé, por decirlo así. Con los fluidos. Ajá, tiene contacto con la
ya ven, es que, ¿saben? A ver. Les voy a confesar algo. Tengo duendes, unos duendes que son duendes tecnológicos. Y cuando yo vengo, pasan cosas. En serio. Entonces, pues, vamos a pasarnos los micros. Y, a ver, otra vez, Andrea, otra vez, a ver. Más que nada porque el bebé tiene, bueno, contacto con, pues, con los labios vaginales y eso hace que se infecte, se contamine y puede que el bebé nazca ciego o algo así. Nazca con el virus. Ajá, pero, por ejemplo, si lo toca, o sea, también puede afectar otras partes del cuerpo. Exactamente. No es así nada más de que está enfermo, de que le va a pasar, estrictamente le puede pasar algo, sino que son diversas manifestaciones, ¿no? Bueno, ya vimos cómo se puede transmitir, por transmisión sexual, vía forma, rectal, sanguínea, y pues bueno, también tener relaciones sexuales sin protección. Sin protección y, bueno, con personas desconocidas, ¿no? Bueno, y el día 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha. No, quedamos que no era lucha. A ver, esto, fíjense, esto es muy importante porque ellos me corrigieron este dato que otra vez estoy diciendo mal. ¿Qué quedamos que era ayer? ¿Es el día? A ver, préstenle un micro, por favor. El Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Fíjense, y me dijeron, es que, yo les dije, es que la, es el día de la lucha contra el SIDA, y me dicen, no. Es que, bueno, la palabra lucha es como una palabra muy belicista, no. Entonces, eso hace que, bueno, psicológicamente, por eso cambiaron el nombre, para que no hubiera fallas. Y para que no sea, entonces, de la lucha, que sea de acción contra, contra el SIDA. ¿Qué síntomas presenta una persona con este virus, Jimena? Es parecido al, como si tuvieras fiebre, tienes, contra la gripe, ¿verdad? Es fiebre, dolor de garganta, es hinchazón de los, ¿cómo? Ganglios. De los ganglios. También, ay, ¿cómo era? Ay, perdón. Se me olvidó. Es que es muy común, por ejemplo, un ejemplo que nos quedó muy claro es, si por ejemplo te da gripa, vas a tener los ganglios hinchados, vas a tener fiebre y pues te va a doler, vas a estar todo el día con fatiga y así, entonces se puede confundir. Este es en algún caso, y también cuando lo tienes más desarrollado te puede dar tos, diarrea, y hay veces que los casos se presentan hasta en 10 años, o sea, se tarda, hay veces que es inmediato y hay veces que se tarda demasiado en detectarlo, por eso es importante hacer el chequeo. Eso, bueno, siempre tenemos que tener cuidado con nuestra salud y asistir al médico regularmente. ¿Cómo se puede prevenir? A ver, Vicente. Les digo, tengo dones tecnológicos. Ustedes. Bueno. Ya está Vicente. Bueno, pues cuando se transmite vía relaciones sexuales, lo que se puede usar es un condón. Es lo que puede, bueno, lo que evita el contagio de este virus. ¿Alguien más me ibas a comenzar un comentario? Sí, y por ejemplo, también si tienes SIDA y estás embarazada, la única forma de que podrías, digamos, que evitarlo es que sea cesárea. Y que recibas un tratamiento cuando estás embarazada y al bebé cuando ya nazca necesita tener un tratamiento. Sí. Hasta ahorita, ¿cómo va la medicina en cuanto a tema de SIDA, en cuanto al virus? Adelante, Luis. Bueno, yo sé que hay prevenciones como calmantes para el SIDA para que se reduzca el tiempo, bueno, para que se expanda el tiempo de vida, pero eso es en los de Estados Unidos, África, que es el que tiene mayor población.
bueno, más población de infectados. Entonces, esto, ellos hacen negocio y África dijo, ya no te voy a comprar más a Estados Unidos, le dijo, porque los expande la vida y entonces hace como que sufran más. Entonces ellos, hubo un tiempo que no los compraron y entonces ya no les dieron la cosa para que el tratamiento para que se expanda su vida. Entonces dijo, como ya no nos quieres comprar, dijo Estados Unidos, como ya no nos quieres comprar, te vamos a demandar por no darle los calmantes a África, bueno, por no comprarnos los calmantes y ayudar a tu gente. Y eso fue una situación económica que contrabandearon entre África y Estados Unidos. ¿De dónde? ¿Quién te dijo todo esto? Ah, es que tengo un amigo de mi mamá que sabe mucho que sabe mucho sobre estos temas de cosas así. Está muy enterado, muy activo entre noticias nuevas y cosas así. Oigan, ustedes son muy chavos, son unos niños, son muy chicos todavía. Somos fetos aún somos unos fetos. Bien, maestra, sus alumnos. Los bebés prenatales. Ok, ¿cuál es la visión que tienen del SIDA? Porque aparentemente ahorita sí estamos platicando, estamos riéndonos y estamos hasta cierto punto cotorreando, pero es un tema muy serio y es un tema muy grave. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen del SIDA? Ustedes como adolescentes, ¿qué piensan? ¿Qué campañas han hecho en la escuela? ¿Qué informaciones tienen? Pues, bueno, hasta ahorita nos han dado demasiadas pláticas y todo, y a veces sí es como, ay, otra vez nos van a dar pláticas y así, pero, o sea, si tienes solidaridad y te pones en los zapatos de las personas, o sea, comprendes y sí es como, sí te dan como ganas de ayudarlo y, o sea, no es como, ay, tiene, o sea, bueno, yo soy de esas personas que es como, ay, tienes SIDA, ¿sabes qué? No te toco y cosas así, o sea, me importa la gente porque se hace sentir feo que te hagan el fuchi y así. Han salido muchas campañas también acerca de la discriminación. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Están en lo correcto? ¿Y por qué? Bueno, lo que yo pienso sobre estas campañas es que en cierta forma sí están bien para informarnos sobre que por enfermedades de transmisión sexual como el VIH o SIDA nos podrían hacer bullying o cosas así y que estemos al tanto y así, pero yo creo que a veces es un poco como que mal porque les mete las ideas de que puede del bullying, porque a veces no era tan conocido y ahorita de las pláticas y todo eso sí son más conocido y a veces como que ya sube mucho el bullying y así. Pues creo que sí están bien, pero por una cierta parte está un poquito mal. Eso es muy cierto lo que estás diciendo. Oigan, bueno, estas campañas dicen que van a su escuela a darles las pláticas. Sí, y métodos anticonceptivos, y van mucho, pero sí, a veces como, o sea, primero, bueno, yo como adolescentes es como, ay, qué flojera, o ya nos van a bajar otra vez, o siempre la misma plática, pero o sea, lo hacen por nuestro bien y lo hacen para que no nos afecte. Aunque a veces cuando nos van a dar los anticonceptivos como condones afuera de la escuela, unos lo agarran de broma, aunque sea un tema serio, porque los inflan, se los ponen, los mastican, los inflan y cosas así. Y a mí se me hace muy raro, así que yo como cara de, ok. No, bueno, sí, por eso les digo que es un tema muy, muy serio. Y estas campañas finalmente son de prevención. Como todo, ¿no? Se debe haber una prevención para evitar... no sé, el en este caso, el contagio. Ustedes, de lo que investigaron, cuando les dijeron van a ir a hablar a DGSTV del Día Mundial de Acción contra el SIDA, ¿qué fue lo primero que les pasó por la mente? ¿Qué dijeron? ¿Ay, de este tema? ¿O no, mejor vamos a investigar esto, o yo voy a investigar lo otro? ¿Qué fue lo que pasó por su mente, chicos? Micro, por favor. En mi mente pasó que es una enfermedad muy grave, ya que reduce el tiempo de la vida y te pones a pensar que cómo puedes disminuir tu vida por una simple enfermedad, y eso me causó un poco de tristeza por las personas que tienen VIH-SIDA. Pero pues también yo era una forma en la que nos podamos dirigir a las personas para que puedan prevenir el SIDA o tengan algún... o no vaya a ser tanto el riesgo.
cuando buscaron en internet, ¿qué encontraron de datos? A ver, díganme, sí, ya sé que me encontraron muchísimas páginas. ¿Qué encontraron? Pues hay unas páginas así súper... O sea, lo ves y no tiene lógica, lo hacen como... Ajá, como de broma. Bueno, muy tonto. Y... Pero, o sea, no está padre. Pero ya después, o sea... Vas investigando más y vas aprendiendo cosas. Y ya de ahí, bueno, yo estoy diciendo lo que desde mi punto de vista... Y así... Escuché. Jimena, ¿tú qué encontraste de datos? Bueno, pues lo que prácticamente bueno, encontramos fue que fueron los métodos, pero hay unas cosas que no tienen sentido. Porque, bueno, hay que, si te juntas con una persona que tiene el virus, te puede contagiar con solo convivir con ella, lo cual es un completo error, porque no solo puedes convivir con esa persona, puedes compartir los alimentos... Porque solo te puedes contagiar por medio de sanguíneo. Pero al menos de que tengas una herida y se puede introducir la sangre. Muy bien. En su escuela, ¿cómo manejaron, cómo han manejado estas campañas? ¿Cómo han manejado la información con sus amigos? Pues en sí hay muchos que lo toman como una broma y empiezan a decir, ay no, que ya tiene SIDA y así. Entonces muchas personas confunden cómo se transmite. Hasta también se han preguntado, si se transmite por la sangre, entonces con un mosquito se podría transmitir. Y una cosa que vi que en sí no, porque se desarrolla en células humanas y en sí cuando llega el mosquito no se llega a desarrollar, entonces esa sangre no va a ningún lado. Bueno, el micro, por favor. El mosquito solo chupa sangre, no la introduce, entonces eso también es importante. A ver, ya me perdí en el camino, ¿de qué mosquito estamos hablando? De cualquiera. Ajá. ¿Puede transmitir SIDA un mosquito? No, a ver. Al contrario. A ver. Es que hay mucha gente que piensa que los mosquitos transmiten el SIDA por el hecho de picarte y chuparte la sangre, pero no es algo erróneo porque el SIDA solo se transmite en células humanas y un mosco no tiene células humanas. Bueno, el mosco puede causar otras enfermedades, eso sí, pero el virus del SIDA, ese no, de inmunodeficiencia humana, ese no. Muy bien, ¿qué más encontraron? ¿Mitos? Realidades, hacer lo que están diciendo acerca del SIDA, ¿qué más encontraron? Pues eso mismo que decían, de que con solo convivir con una persona que tenga VIH te contagias, y pues eso es mito, porque solo se puede transmitir de fluidos y todo eso, y pues a veces las personas las discriminan solo por tener SIDA, y no... Bueno, también eran que las personas homosexuales eran las únicas que podían contraer el SIDA. Y resulta que no, que son, el virus es un virus general a todo mundo infecta. Bueno, al igual que estas que dijo mis compañeros, hay muchas más teorías de que unos tuvieron relaciones con otros, se fueron, tuvieron relaciones con otro y así se fue expandiendo el virus. Aunque no hay una teoría muy cierta, una que yo sí como que tomé muy en cuenta, el que les conté hace ratito, fue la que Estados Unidos creó ese virus junto con la cura, bueno, el virus, y después ya desarrollaron la cura, y infectaron a cierta población, y ya se fue distribuyendo entre todo el mundo, y así originando una catástrofe, y que ellos tuvieran la cura para sacar provecho de esta, del virus. Actualmente todavía no hay una cura, de eso sí. Ah, ¿nos ibas a decir algo, Andrea? Perdón. No, ya no. No, ahora dinos. No, ya no. Ah, bueno, que el... Ay, ya se me fue. Nada por interrumpirte yo, ¿verdad? No. Bueno, pues sí, hay muchísimas teorías. Hasta ahorita no se sabe ni por qué, ni hay una cura, porque pues todas son teorías. Como dijo mi compañera Paola, está la de los homosexuales, está la zoofilia, hay muchísimas teorías, entonces aún no se sabe ni por qué, ni cómo cómo curarlo, desaparecerlo, porque solo es como... Muy bien, y hasta la fecha, bueno, todavía no hay una cura contra este virus, sino simplemente hay medicinas que ayudan a contrarrestarlo.
y que inclusive puede ser lo pueden reducir hasta hacerlo imperceptible en la sangre, pero pues finalmente ahí está. Chicos, ¿qué creen? ¿Qué? Todos, ¿qué creen? ¿Qué? Que ya terminó el programa. Aww. Pero les tengo una buena. ¡Yay! Que van a mandar saludos a quienes ustedes quieran, así que se van a aprovechar, a los papás que están aquí, a la directora, quienes ustedes quieran. ¿Quién comienza? ¿Quién dijo yo? Jimena dijo yo. No, yo no dije. A ver, Jimena. A la maestra Rebeca Zamora Muñiz, de que nos ayudó a también investigar sobre investigar sobre el virus. También al profesor Clemente, que pues nos ayudó también a resumir y a ver tantos mitos que había y poder decir cómo no en realidad no son ciertos. Bueno, también al profesor Omar, que nos, bueno, nos dio la oportunidad de venir porque originalmente nosotros no íbamos a venir. Ajá. Y bueno, también por parte a Nati, que está aquí presente, al profesor Ricardo, a la directora de nuestra escuela, que es bien cool, y así. Yo, pues, a mi mamá, que está allá, por haberme ayudado a investigar y para saber qué decir aquí. Sí, yo igual a mi mamá y a mi hermana, que me ayudaron a saber más sobre el VIH y pues a toda la escuela secundaria técnica. Bueno, yo a las que les quiero mandar saludos a mi mamá que está aquí igual, que se llama Rita. A los profesores, en especial al profesor Omar, que me dio la oportunidad de venir aquí y presentar, que se ve muy padre aquí presentando con todos mis compañeros y viendo cómo se realiza el trabajo aquí en las televisiones. Ustedes, ¿no? Digo, sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Bueno, ya me saludaron, qué bonito, pero falta José Antonio. José Antonio, perdón. Sí. Yo quiero mandar saludos al profe Omar porque me dio la oportunidad de venir a este lugar y me proporcionó más que nada la información. Muy bien, yo también quiero agradecer y mandar saludos a toda la comunidad de la Escuela Técnica número 17. Salúdenme mucho al profesor Clemente. Díganle que Joe lo manda a saludar al profesor Clemente, por favor. Ah, sí, también. Gracias. Sí, de hecho, mi compañero, él fue el que nos estuvo apoyando más que nada a nosotros, porque pues sí, le pedimos ayuda y sí, nos estuvo apoyando demasiado. Gracias. Ahí me lo saludan mucho. Muchas gracias, papás. Muchas gracias por estar aquí con los chicos. Maestra, muchas gracias por el apoyo, porque siempre que tenemos así como que la 17, siempre, maestra, por favor, necesitamos niños, necesitamos esto, siempre nos apoya. Muchas gracias, maestra, de verdad. Al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, por todo el apoyo que nos brinda, y a todos mis compañeros que hacen posible este gran proyecto. Adrianela, Ana, muchas gracias. Y, pues bueno, nosotros nos vemos y nos escuchamos en emisiones de aquí de DGES Radio y de DGES TV. No se desprendan, todavía tenemos mucho más. ¡Adiós! ¡Adiós!